Alguien dijo que el mejor regalo que Dios pudo hacerle a la humanidad fue regalarnos a su Hijo Jesucristo. Alguien dijo que el mejor regalo que Cristo pudo hacernos a las sociedades modernas fue darnos a su iglesia. Amigos, mucho gusto en saludarlos. Soy Ramiro Alvidres, fundador y director de Ministerios Fuego, Vino y Aceite para las Naciones, el lugar donde ahora mismo se encuentran. Bienvenidos. Somos un grupo de familias que hace ya varios años nos reunimos para platicar acerca de nuestra relación con Dios y nuestras vidas en el ámbito familiar y en nuestra realidad cotidiana. Comenzamos a ver si realmente nuestros conceptos religiosos eran correctos, porque para ser honesto con ustedes, pues teníamos mucha religión, pero pocos resultados. Fue cuando comenzamos a analizar qué es lo que realmente Dios pide de nosotros. Y comenzamos a hacer una investigación, obvio, en las Escrituras. Pues es a través de esas Escrituras que Dios nos da a conocer su voluntad, sus planes y sus propósitos, y descubrimos algo. Descubrimos que en realidad la vida cristiana, bien entendida, no es una religión, sino es un estilo de vida. La iglesia es una entidad compuesta por personas normales, comunes, como tú, como cualquier otra persona, pero que han experimentado, han probado algo que les emociona y les entusiasma poderlo compartir con alguien más. Decidimos abrazar la fe, decidimos poner en práctica los consejos, los principios, los mandamientos que Dios nos enseña en su palabra y comenzamos a ver resultados diferentes. Por lo tanto, nos dimos a la tarea de agruparnos como una institución que pudiera ofrecerle a las familias contemporáneas respuestas a sus necesidades. Nuestro enfoque es tratar de ayudar a las familias a descubrir el plan y el propósito de Dios para cada uno de los que integramos una familia. Por ejemplo, nosotros creemos firmemente que cada hombre casado es un líder y debe ser activado y debe aprender a direccionar su matrimonio y su familia hacia el cumplimiento de las metas, los planes y los propósitos que Dios le asigne a su familia. Creemos que una mujer es la ayuda idónea que puede potencializar el liderazgo de su marido para que juntos como matrimonio puedan encauzarse, puedan direccionarse hacia un fin que han establecido previamente. Esto involucra también a los hijos que ellos procrean. La familia moderna tiene hijos en uno de los tres sectores. O tiene hijos pequeños, o tiene hijos en la etapa de la adolescencia, o bien tiene hijos que son ya jóvenes. Nosotros queremos ayudar a esos niños a que descubran el campeón que son cada uno de ellos, a que descubran su valor, su importancia, para que se direccionen de manera correcta hacia su futuro. Ayudamos a los adolescentes a que conozcan quiénes son realmente en Dios y cuáles son los planes y propósitos que Dios tiene para ellos. Nos interesa ayudarlos a que se acepten, a que acepten el papel que deben cumplir y que se direccionen hacia el futuro que Dios les ha determinado. Queremos equipar a los jóvenes para que entiendan todo el potencial que Dios ha depositado en su interior y que se direccionen hacia un futuro prometedor, usando todas las herramientas con las que Dios los ha equipado. Así que nuestra intención es poder equipar a la familia contemporánea, dar respuestas a sus necesidades. Lo hacemos a través de diferentes actividades que realizamos. Además de esto, llevamos a cabo también actividades especiales para cada uno de estos sectores. Por ejemplo, llevamos a cabo el Congreso para Hombres, el Congreso para Damas, el campamento para jóvenes, las escuelas de verano para los chicos, de tal manera que cada sector pueda encontrar respuestas. También llevamos a cabo labores sociales donde ayudamos a nuestra comunidad, que ellos sepan que estamos aquí para servirles y que nuestro interés es que ellos conozcan ese estilo de vida más que una religión. Amigos, todos estos servicios están a la orden de ustedes.
Nuestro deseo es compartir con ustedes lo que hemos recibido de Dios. Ya estamos en un momento en el que hemos puesto en práctica lo que Dios nos ha enseñado, estamos viendo resultados. Ahora lo que queremos es compartir con ustedes todo lo que hemos recibido. Bienvenidos a Ministerios Fuego, Vino y Aceite para las Naciones.